Debemos trasladarnos al Miguel Antonio Caro en el 23 en el municipio, en Catia, acá en Caracas. Llega el presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí vemos su llegada para ejercer su derecho al sufragio. Recordemos que allá se encuentra Boris Castellano. Boris, te escuchamos. Así es, Pedro, como tú bien lo comentas, ha llegado el presidente Nicolás Maduro a esta emblemática unidad educativa del oeste de la ciudad de Caracas. Y como era de esperarse, una gran cantidad de personas ya han hecho acto de presencia en las inmediaciones de esta unidad educativa ubicada en la avenida Sucre para recibir al presidente de la República. No es una elección presidencial, no es un referendo presidencial, pero la gente se lanzó a la calle a recibir a Nicolás Maduro, quien le ha tocado la dura labor de continuar la obra del comandante Hugo Chávez Frías. Vamos a escuchar la voz de la gente que se encuentra acá. Señora, Nicolás Maduro en Catia, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, le deseo todo lo mejor a nuestro presidente Nicolás Maduro y todos sus acompañantes. ¡Y que viva Maduro! ¡Y mucho éxito! ¡Te amo, Maduro! ¡Yo soy Ana Lilia Castro! ¡La tuya mía! ¡Emocionado! Bien, están escuchando lo que está ocurriendo, Pedro, a esta hora en esta unidad educativa, la cual ha tenido bastante actividad el día de hoy, tanto por parte de los candidatos que les ha tocado sufragar, como también por los observadores acompañantes internacionales, corrijo, e invitados internacionales que han tenido la oportunidad de venir a este lugar. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, es importante destacar que el presidente de la República más temprano invitó al pueblo a participar y ejercer su derecho al voto en este proceso electoral. A través de su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro, escribió: llegó el día y la hora de la victoria del pueblo. Vamos con fe en el futuro de nuestra patria. Los de Chávez a votar, que es la etiqueta que el día de hoy se ha posicionado en las redes sociales. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro, quien vemos en este momento saludando a las personas que se encuentran acá en la avenida Sucre de Catia, instó a la población a hacer historia y lograr una victoria perfecta y espléndida por la patria. Vamos, pueblo de libertadores y libertadoras, hagamos historia grandes. Los de Chávez a votar para una victoria perfecta y espléndida de la patria, agregó. En otro tuit compartió un video de la Diana Carabobo que acompañó con un mensaje: que suene la Diana Carabobo con la fuerza del huracán bolivariano, es el despertar de la historia, gana Chávez. Estos han sido algunos de los mensajes que ha expresado el primer mandatario nacional, quien ha avanzado algunos metros ya desde que descendió del vehículo en este populoso sector, en la cual, y es importante destacarlo, Pedro, existe una elevada densidad poblacional. El municipio Libertador tiene un número de electores que supera muchos estados del país, e inclusive la parroquia Sucre es una de las más habitadas de Venezuela, con mayor densidad poblacional, y que elige a numerosos diputados, tanto voto lista como nominales, para la Asamblea Nacional. Bien, estamos escuchando parte de lo que se está sucediendo en este lugar. Es importante destacarles que este centro de votación tiene más de 4.000 electores y se le considera un megacentro. Y en el mismo fue precisamente donde sufragó el presidente Nicolás Maduro cuando se realizaron los ensayos para la elección del 6 de diciembre y también cuando se realizó el proceso de comicios internos para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, continuamos entonces acá en la avenida Sucre de Catia con lo que es la llegada del presidente Nicolás Maduro, quien sin lugar a dudas va a responder las preguntas de los medios de comunicación nacionales e internacionales a propósito de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Señora, buenas tardes. Nicolás Maduro en Catia. ¿Qué tienen ustedes que decir? ¡Todo para acá! ¡Todo para acá! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Nos queremos mucho! Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Nicolás Maduro en Catia. ¿Qué tienen que decir los habitantes acá de la avenida Sucre?
Caramba, hijo, que lo queremos y ganaremos la asamblea completa. Es más, lo vamos a dejar sin uno para ellos, solamente para todos nosotros, para todos nosotros. ¡Viva Maduro! ¡Por siempre! Le falta algo a Nicolás Maduro, ¿sabe qué? Le falta algo a Nicolás Maduro, el san y la barba. ¡San Nicolás Maduro! ¡San Nicolás Maduro! Bien, continuamos, Pedro y compañeros que a esta hora nos están sintonizando a través del sistema bolivariano de comunicación de información, llevándole las incidencias de lo que va a ser el acto de votación del presidente de la República. Este centro de votación, bueno, ha tenido actividades aproximadamente a las 3 de la mañana. Primero con lo que fueron las actividades conexas, uno de ellos el cohetazo, y luego con lo que fue el proceso de instalación de las mesas y la continua llegada de electores. Recordemos, más de 4.000 en este centro de votación. Otras personalidades también han venido acá: Desiree Santos Amaral, Ernesto Villegas, Freddy Bernal, Rafael Ramírez. También invitados internacionales como Piedad Córdoba y el presidente Mel Zelaya, quienes también hicieron unas observaciones bastante interesantes, Pedro y amigos que nos escuchan a esta hora, de lo que es el tema de los invitados internacionales de uno de los actores políticos de este proceso eleccionario. Señalaban ellos lo que es el doble rasero que se puso de manifiesto en varias oportunidades en el pasado y que sin lugar a dudas pone en entredicho lo que podría ser la imparcialidad de estos invitados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Sobre el particular de lo que va a ser el proceso del día de hoy, ya Tibisay Lucena, en declaraciones ofrecidas hace pocos instantes a nuestro compañero Jordán Rodríguez en los estudios de Venezolana de Televisión, ha reiterado que hasta que se mantengan electores en las filas, el proceso va a continuar. Y también sobre el tema de la vestimenta, ya que habían surgido algunas inquietudes en cuanto a que la vestimenta se había convertido en un obstáculo para algunas personas para sufragar, y en este sentido la presidenta del Poder Electoral fue bastante enfática al afirmar que las personas tienen libertad de vestirse de la manera que lo consideren apropiado y que esto no constituye ningún tipo de limitante. Ya el presidente en compañía de la primera combatiente Cilia Flores y el jefe de comando Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, está haciendo el ingreso a la unidad educativa Miguel Antonio Caro acá en Catia, donde se está realizando este proceso electoral. Les recordamos que son 167 diputados a la Asamblea Nacional que el día de hoy van a ser electos, y esto es importante destacarlo. Lo que pase el día de hoy en esta elección va a determinar en gran medida lo que puede ser la mejora o el empeoramiento de la situación que atraviesa nuestro país. Señalamos esto porque si bien desde el punto de vista histórico se pueden hacer diversos análisis de lo que ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quizás nadie puede poner en duda de que no la ha tenido fácil. Primero, la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías, el desplome de $65 en el precio del barril del petróleo, los embates de la guarimba, los ataques que suponen en su momento el decreto de Barack Obama, donde declaraba a Venezuela una amenaza, y pasando también por lo que fueron los efectos que aún se sienten con especial fuerza de la guerra económica, del acaparamiento, de la especulación de alimentos, se han constituido todos en difíciles pruebas en las cuales Nicolás Maduro ha sabido sortear la mayoría de ellos, y en donde el papel protagónico de la población, sin lugar a dudas, ha tenido un peso significativo. En todo caso, estamos en un episodio en el cual nos encontramos en una encrucijada entre lo que podría ser un futuro de mayor avance y progreso para nuestro país, o por el contrario, una intensificación del conflicto que se ha tenido que afrontar en estos últimos 16 años del proceso revolucionario y que ha llevado desde golpes de Estado hasta guarimbas e inclusive sabotaje petrolero. En todo caso, para las personas que ya nos están sintonizando, y cuando son exactamente las 2 y 11 minutos de la tarde de este 6 de diciembre, ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el primer punto de la herradura electoral para, una vez presentada su cédula de identidad, poder dirigirse
a la mesa electoral que le ha sido asignada por el Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho al voto. Uno de los comentarios más recurrentes que hemos podido captar a través de nuestras cámaras y de nuestros micrófonos ha sido la facilidad del proceso de votación. Muchos han señalado inclusive que una vez iniciada la herradura pueden tardar hasta 30 segundos apenas en ejercer su derecho al voto, y esto a pesar de que estamos hablando de más de 110 procesos electorales que están siendo realizados en simultáneo en esta elección, lo cual habla muy bien de lo que es el sistema electoral venezolano y habla muy bien de lo que ha sido la democracia de nuestro país, que ya en 20 oportunidades ha consultado la opinión del pueblo en diversos temas que precisamente son relacionados a la importancia de lo que estamos viviendo. Ya el jefe del Comando Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, se encuentra junto al presidente Nicolás Maduro. También podemos apreciar a Ernesto Villegas, quien estuvo hace aproximadamente 3 horas en este lugar durante lo que fue su proceso de votación. Recordemos que en este lugar tanto Ernesto Villegas como Freddy Bernal, candidatos del circuito que está siendo elegido acá en la parroquia Sucre, vinieron a ejercer su derecho al voto, y como corresponde a este tipo de actividades, han acompañado precisamente al presidente Nicolás Maduro en su figura de líder máximo del proceso revolucionario para participar como testigos en su proceso de votación. A las personas que nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que hace aproximadamente 20 minutos llegó el presidente Nicolás Maduro, de los cuales buena parte de ellos los dedicó precisamente a ingresar a este centro de votación, toda vez que el número de personas hizo bastante lento el avance de la caravana presidencial, que logró colocarse al frente de la unidad educativa, y fue ahí cuando comenzamos entonces a transmitirles a ustedes esta cobertura especial en el marco de las elecciones parlamentarias 2015. Importante para quienes nos escuchan a esta hora es la presencia también de numerosos medios nacionales e internacionales. Ya en este sentido, la ministra Desiré Santos Amaral, en una entrevista que le realizamos cuando estaba ejerciendo su derecho al voto en este lugar, nos señalaba que aproximadamente 12.000 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encuentran acreditados en Venezuela para la cobertura de esta votación. Esto es importante porque quizás nos da un reflejo precisamente de la importancia de lo que está ocurriendo acá, Pedro, ya que recientemente tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París, y solamente 3.500 periodistas se van acreditados para esta cita internacional. En el caso de Venezuela, la cifra es cercana a los 12.000, y esto nos implica un poco lo que es la importancia que esta actividad está teniendo y la repercusión que podría tener en toda América Latina. Para nadie es un secreto que Venezuela ha sido uno de los pilares de la integración latinoamericana a través del ALBA, la UNASUR y la CELAC, y que lo que pasa en Venezuela obviamente va a tener un eco y una resonancia en toda la estructura de organización y de integración que hay en la región. Quizás por eso en este momento vemos esta cifra récord de delegados y de periodistas y de trabajadores de los medios acreditados, y vemos también el interés que se ha puesto de manifiesto en la presencia de numerosos líderes latinoamericanos, tanto de derecha como de el ámbito progresista de nuestra Iberoamérica, que han venido a Venezuela precisamente para ser testigos de primera mano de lo que aquí está ocurriendo. Ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra frente a la máquina de votación y está próximo a mostrar ante las cámaras, como ya lo está haciendo, su comprobante de votación y depositarlo en la urna donde son resguardados los comprobantes físicos de la votación que está siendo realizada el día de hoy. Les recordamos que el sistema electoral venezolano es el que mayor cantidad de auditorías y sistemas de protección posee en el mundo, y que presidentes, inclusive uno de ellos norteamericano, Jimmy Carter, lo ha calificado como uno de los más avanzados del planeta. También ha sido el criterio compartido de numerosos gobiernos y líderes del mundo que han enviado sus delegaciones en la calidad de acompañantes al proceso electoral venezolano y también de invitados para ser testigos de esta jornada cívica. Si usted aún no ha votado, el momento de hacerlo es ahora. No es poco lo que está en juego, no es poco lo que va a ser decidido, y la significación de lo que está ocurriendo el día de hoy obviamente se hará sentir en los años venideros. Estamos en una encrucijada y no una simple elección de carácter formal, y el destino de nuestro país, más allá de las singularidades políticas, está en juego, y es el deber de todos los venezolanos sufragar y votar
como lo está haciendo el presidente de la República, para, como lo estamos viendo en este momento, fortalecer la democracia venezolana y convertir en una realidad las aspiraciones y deseos de nuestro pueblo. Ya el jefe de Estado entonces ha finalizado su proceso de votación y muy probablemente se va a estar dirigiendo a un set de prensa que ha sido habilitado a muy pocos metros de la mesa de votación, donde hay una gran cantidad de medios nacionales e internacionales presentes y donde muy probablemente vamos a tener la oportunidad de apreciar no solamente las preguntas, sino también las respuestas que tiene que dar el presidente de la República de lo que está ocurriendo el día de hoy. El proceso que comenzó a primeras horas de la mañana del día de hoy, ya lo señalábamos, se inició con un cohetazo pasada las 3 de la mañana y se ha venido prolongando durante todo el día en un ritmo de bastante normalidad, así lo señalaba la presidenta del Poder Electoral. Ya está llegando Nicolás Maduro al set principal. Ahora sí, ya estamos entonces próximos para escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Comunicadores y medios nacionales e internacionales. Está listo, pues. Todo se ha consumado. Y aquí vamos con este color morado. Ya ejercida nuestra voluntad, una voluntad consciente para seguir fortaleciendo, como debemos todos los venezolanos y todas las venezolanas, la paz de la República. Lo más hermoso de la fiesta de hoy es la paz en barrios, comunidades, calles, urbanismo, paz, paz. Es un día hermoso, inclusive donde ha llovido. ¿No? Me estuvo diciendo Diosdado que venía de Monagas, que llovió fuerte en Oriente hoy, pero que ya salió el sol. Y aquí hay un sol maravilloso. Hay un cielo maravilloso, de un cielo con nubes borrascosas, un cielo borrascoso. De días especiales donde hay grandes acontecimientos históricos. Y hemos venido a compartir esta fiesta con millones de hombres y mujeres. Y el llamado central que hago y me sumo, porque he escuchado desde temprano, ayer estuvimos atendiendo a las delegaciones internacionales hasta tarde, y luego llegamos tarde a la casa, como a las 2 de la mañana, nos acostamos como a las 3, pero nos levantamos a las 5, y hemos estado chequeando todos los acontecimientos a las 5, a las 6, a las 8, a las 9, a las 10. El proceso empezó un poco lento en comparación con procesos anteriores, pero ha ido agarrando calor, calor. Y he escuchado la opinión sincera, consciente de decenas de venezolanos, de la juventud, de mujeres, de hombres, de trabajadores, de profesionales, que han ido desde temprano a manifestar su voluntad consciente. El voto debe ser una voluntad consciente, garantizada en su libertad de expresión absoluta por el sistema electoral venezolano. Hay que felicitar a todos los testigos electorales, a todo el personal del Consejo Nacional Electoral a lo largo y ancho del país, que están haciendo una labor extraordinaria. Hay que felicitar también y reconocer la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos nuestros soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y bueno, de nuestro pueblo. Si algo podemos decir a esta hora, 2:23 de esta tarde, del domingo 6 de diciembre, llegó el día, llegó la hora, que nadie se quede sin votar, que nadie se quede en su casa, en familia, en cambote, abrazado, a pie, en bicicleta, en moto, en burro, como sea, a votar, a votar, a votar y a votar. Es el llamado que yo le hago desde mi corazón a millones de hombres y mujeres que todavía están pendientes de ejercer su voluntad consciente. Ese es el llamado principal que yo hago. Me dicen que hay algunas preguntas. Sí, presidente, hay 4 preguntas. La primera la formula Sonsire Luna, periodista de Circuito Unión Radio Noticias.
Señor presidente, muy buenas tardes. Tengo dos interrogantes. Una, la que tiene que ver con mañana amanecerá una nueva Asamblea Nacional cuya junta directiva será designada en enero y también cuyos parlamentarios entrarán en funciones a partir del año que viene. A su juicio, ¿cuál debe ser la prioridad del nuevo parlamento y cómo puede una nueva asamblea ayudar a resolver la coyuntura económica que en estos momentos tiene el país? Y mi segunda interrogante tiene que ver con si está prevista algún tipo de revisión a la medida de estado de excepción en 23 municipios fronterizos. Gracias. Los 23 municipios fronterizos están votando en libertad, en paz, con tranquilidad, con felicidad. Es más, han tenido el clima de mayor paz y libertad en muchas décadas que jamás habían tenido. Así que ha sido muy bueno eso. Sobre todo porque lo que yo explicaba ayer, que en Venezuela la Constitución tiene un concepto tan humanista que el estado de excepción precisamente es para resguardar los derechos sociales, humanos y políticos de la población. Y en este caso ha sido para resguardar sus derechos a la voluntad política, a la soberanía. Eso ha funcionado muy bien. Llamen por teléfono para que ustedes vean a su municipio y extraordinaria la participación y la paz que hay en esos municipios. El pueblo está agradecido de eso, de que lo estemos protegiendo de esa manera en esos municipios específicos. Sobre la primera pregunta, bueno, habrá que fijar la agenda, le corresponderá a la nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero, es un mandato constitucional que se instala el 5 de enero, establecer su prioridad legislativa. Yo fui durante varios años diputado, inclusive fui presidente de la Asamblea Nacional, y cuando llega una nueva legislatura, esa legislatura tiene que revisar qué ha pasado antes y cuáles son las tareas hacia el futuro. Sin lugar a duda, la tarea de la recuperación económica, de vencer la guerra económica, de atacar a los acaparadores, a los especuladores, a los bachaqueros, a los que le esconden los productos, a los contrabandistas, es una tarea central de la nueva Asamblea Nacional. Y yo voy a tener inmediatamente, apenas se instale la Asamblea, y mucho antes diría, tengo la idea de convocar a un conjunto de reuniones de trabajo con los nuevos diputados y las nuevas diputadas para, bueno, establecer puntos de encuentro necesarios en función del desarrollo del país. Tú sabes, nosotros estuvimos ayer un rato en la mañana revisando y después el ministro de Vivienda estuvo revisando en la noche el plan de vivienda, 508 mil viviendas el próximo año. ¿No? Este año estamos llegando a la vivienda 1 millón. Y estuvo revisando 508 mil viviendas más por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ahorita me encontré una mujer aquí afuera, ¿no?, que la casa la tiene destrozada. Una mujer joven, con 8 hijos, 33 años, 8 hijos. Yo le dije, para la fábrica. Aunque la consigna es 1 por 10, ¿no? A parir otra vez. Pero, bueno, inmediatamente tenemos la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y me da mucha satisfacción de decirle a ella, ya el ministro Quevedo va para tu casa ahorita mismo y atenderla. Por ejemplo, los planes de vivienda, la colaboración de la nueva Asamblea Nacional para que tengamos todas las facilidades para la aprobación de los recursos, etcétera, etcétera, para las 500.000 viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela y las 500.000 viviendas de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hay que establecer las prioridades del país. ¿Cómo fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, universal? ¿Cómo llegar al 100% de matrícula en la educación inicial, primaria y secundaria? 100% es una meta. Ya a nivel universitario hemos llegado casi al 90% de matrícula de educación gratuita, de calidad, gratuita totalmente, pública. Y nuestra tarea ahora en la educación pública, como se ha extendido tanto, es mejorar la calidad pedagógica de los contenidos, la calidad científica, humanística, ¿no?, y así por el estilo. La sociedad en su conjunto tiene un conjunto, valga la redundancia, de prioridades: la educación, la economía, la vivienda, la salud. Y bueno, esa nueva asamblea, le pido a Dios, con este sol brillante con que nos premia hoy, esa nueva asamblea, bueno, ojalá establezca una buena agenda para cooperar con la expectativa de quienes los están eligiendo, que es el pueblo de Venezuela. Bien, la segunda pregunta la formula William Parra, periodista de Russia Today.
¿Periodista? De RT Rusia Today. Ah, ok. Buenas tardes, presidente. Internacionalmente se han interpretado algunas palabras suyas de alguna manera y me gustaría que usted nos aclarara un poco este sentido. Se dice que cuando usted dice vamos a salir a defender en la calle el voto que se dé este 6 de diciembre, muchos lo han interpretado como un desconocimiento por parte suya de los resultados electorales y de una especie de golpe de Estado. Dice que ¿cómo se puede entender que usted dice que va a gobernar en una unión cívico-militar? La segunda pregunta tiene que ver con que ¿cuál reacción le da usted a la posición que tuvo la Cancillería rusa, donde precisamente condena y califica como inadmisible la injerencia exterior que ha habido sobre Venezuela? Y dice textualmente ese comunicado de la Cancillería rusa, dice, los intentos de desestabilizar la situación en Venezuela están preñados de graves consecuencias, capaces de desequilibrar la situación en toda la región latinoamericana. ¿Cree usted que si pasa algo hoy en Venezuela, efectivamente se va a desequilibrar la situación en América Latina? Sin lugar a duda. Venezuela es un ancla de la estabilidad del Caribe, de América Latina y de América del Sur. Y lo digo con humildad, con la mayor humildad, y pido que se me entienda y se me comprenda, hermanos del mundo. Pero Venezuela juega un papel clave y ha jugado un papel clave en la estabilidad energética, económica, social, política de nuestro continente. Y además ha jugado un papel clave en esto. Mira, este es un regalo que me dieron ayer. No sé si está Juan Manuel Carr y Augusto Lewitt aquí. Estuvimos leyéndolo en la noche. Venezuela ha jugado un papel clave en la articulación de la nueva América. Una América independiente, por primera vez en 200 años, de la fundación de las repúblicas antes hispanoamericanas, antes colonias hispanas. Así que han tratado, sin lugar a dudas, hemos sido víctimas de un ataque inclemente, nunca antes visto, en esta tierra. Lo mismo hicieron con Allende. Aquí está el senador Navarro. Y acabaron con la primera experiencia de revolución democrática rumbo al socialismo. Y destruyeron Allende. Y le impusieron una dictadura de 18 años al pueblo chileno. No han podido con nosotros. No han podido, pero han hecho daño. Nuestro pueblo se levanta por encima de las dificultades. Pero hay que ver todo lo que nos han hecho. Tenemos un bloqueo financiero internacional. Han golpeado nuestra principal materia prima de manera expresa por razones geopolíticas y han lanzado el petróleo de 100 a 30 dólares. Le han escondido los productos al pueblo, han cautizado la fijación de precios. Todo por estas elecciones. Todo por desestabilizar a Venezuela. Y aquí está Venezuela de pie. Agradezco el comunicado de Rusia y de muchos otros países del mundo, del ALBA, de apoyo a nuestra soberanía, al derecho a la paz que tenemos. Y aprovecho para contestarte la primera pregunta diciéndote, en Venezuela lo que va a reinar es la democracia, la paz. Y yo lo decía ayer, para manipular siempre nos manipularán una palabra aquí, una palabra allá. Yo he dicho que vamos a las calles, pero quizás me equivoqué. No podemos ir donde nosotros siempre estamos. Nosotros siempre estamos en las calles, con la gente, construyendo las misiones, las grandes misiones, oyendo a la gente. No le tenemos miedo a las calles ni al pueblo. Y no permitiremos, por ninguna razón, que se vulnere el derecho del pueblo a su libertad, a su democracia, a su participación. ¿Cuánto dijeron que no iba a haber elecciones en Venezuela? Hace dos semanas alguna gente por allí, de extrema derecha en el mundo, hizo un llamado público. Creo que el inefable Almagro también lo hizo. A que se suspendieran las elecciones en Venezuela. ¿Y por qué? Yo dije, con el nivel de responsabilidad que me toca, como obrero humilde que soy presidente de este país, como jefe de Estado, llueve, truene o relampaguee, el 6 de diciembre habrá elecciones. Y hay elecciones en Venezuela felices, en paz. Y seguiremos nuestro curso en paz, en democracia. Nosotros, decía ayer, somos hijos de una tragedia, somos hijos del tiempo del saqueo, del tiempo de la matanza.
Nosotros conocemos bien estos barrios que están aquí, ¿oyeron? A los periodistas internacionales, Gato Negro para arriba, Ruperto Lugo aquí, para arriba. Y si vas para allá, vas aquí a toda la carretera vieja de La Guaira, y si vas un poquito más para allá, consigues los barrios Nuevo Horizonte, donde el 90% son compatriotas que se vinieron de Colombia. Y en estas calles nosotros vimos la masacre durante todo el 80, los 90. Somos sobrevivientes de un tiempo de saqueo y de masacre. Y a la vez nos convertimos humildemente con nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro padre, maestro y líder redentor, nos convertimos en padres de una nueva época y madres. Somos padres y madres de una nueva época que apenas se ha iniciado. Hoy estamos cumpliendo 17 años de esa nueva época. Apenas se ha iniciado una nueva época para la América y ha echado raíces profundas. Somos una realidad. Estamos aquí, la elección número 20. Felizmente está saliendo bien y ruego a Dios y al pueblo y a la Fuerza Armada y a todos los electores que culmine lo mejor posible para bien de nuestra Venezuela. Bien, la tercera pregunta de la fórmula... La tercera pregunta la formula Liz Flores de Venevisión. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Presidente, a lo largo de su intervención ha mencionado en varias oportunidades la palabra paz. A propósito de esto, yo quisiera saber usted como máximo representante del Poder Ejecutivo, ¿qué espera de los 167 representantes del Poder Legislativo que serán electos en cuanto a su comportamiento? Aparte de esto, también quiero conocer cuáles son las prioridades legislativas que tiene su gobierno de cara a los próximos 5 años. Bueno, ¿qué esperamos los venezolanos de los 167 diputados y diputadas que legislen para el pueblo, que legislen para la independencia nacional, que legislen para el desarrollo de una nueva economía productiva, no parasitaria, no dependiente, que legislen de cara al país, de cara a las comunidades, que respeten al poder popular, a los consejos comunales, a las comunas, y sepan oírlos, y sepan interpretar correctamente la sabiduría que emana del ejercicio del poder popular todos los días, de las comunidades, y de esas maravillosas formas de movimientos sociales, comunas, consejos comunales que han surgido. Esperamos, bueno, que sea una legislatura muy activa. Ya hemos tenido con esta es la cuarta legislatura. La primera fue la de inicio de la revolución, 5 años, 2000-2005. Fue la que derrotó el golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga. Fue la que enfrentó, bueno, no sé cuántas cosas. Intentos de magnicidio contra el comandante Chávez, golpes de Estado. La segunda, 2005, la derecha se retiró. Lamentablemente, es una decisión muy, muy desacertada, apostando a que derrocaban al comandante Chávez después de las elecciones. Se instaló esa legislatura y ayudó mucho a la consolidación del poder popular. Esta tercera legislatura, que fue la del 2010, también ha sido una legislatura que ha apoyado mucho al país en su estabilidad. Le correspondió enfrentar la tragedia de la pérdida del comandante Hugo Chávez. No es poca cosa. Las presiones internacionales, las mentiras que se tejieron internamente para tratar de descuadernar el modelo, el proyecto revolucionario, con la enfermedad, la gravedad y luego la desaparición física de nuestro comandante Hugo Chávez. Y ahí estuvo la Asamblea como garante de estabilidad, de tranquilidad, de paz. Hay que darle gracias a los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Y además esta legislatura fue donde nacieron la gran misión Vivienda Venezuela. 1 millón de viviendas con los recursos aprobados por esta legislatura. En esta legislatura fue donde dimos el salto de 1.200.000 a 3.081.000 pensionados y pensionadas. Gracias a esta legislatura. Tiene sus logros importantes, la estabilidad frente a circunstancias tan difíciles como la pérdida del comandante Chávez y logros sociales también, que no vamos a extender al análisis porque no, quizá le corresponde a otros en otro momento. La segunda pregunta está relacionada con las prioridades en cuanto a creación de leyes que requiere su gobierno para desarrollar los planes, por ejemplo, el plan de la patria. Bueno, ahí ya la contestábamos con la primera pregunta. Las prioridades, la
digamos, el punto número uno tiene que ser cómo vencer todos los mecanismos que ha creado la burguesía parasitaria para burlar la exigencia de todo un país de estabilidad en el abastecimiento y en los precios. Ustedes saben que yo emití con ley habilitante una ley de defensa de los precios justos. Esa ley amerita ser revisada y perfeccionada a la luz de la experiencia que tenemos. Igualmente es necesario crear leyes como la que se me propuso en Guayana en estos días para fomentar la creación de las zonas económicas especiales productivas adaptadas a las regiones de los a las distintas regiones del país. Sobre eso aspiro que los diputados y diputadas entren en un diálogo real con las distintas regiones, con las distintas fuerzas sociales, con las distintas comunidades, y esta nueva legislatura tenga como prioridad el tema económico y haya un florecimiento de propuestas. Venezuela necesita desarrollar una economía sólida. Tenemos cómo, tenemos con qué, queremos hacerlo, tenemos el plan de la patria. Y estoy seguro, seguro que entre el 2016, 2017, 2018, rumbo a la tercera década del siglo XXI, Venezuela va a ser un país que va a retomar el camino del crecimiento real y del desarrollo de la diversificación de fuentes económicas de riqueza y de fuentes económicas de desarrollo. La cuarta y última pregunta la formula Madeleine García de Telesur. Hola, ¿cómo está, presidente? ¿Qué mensaje le está enviando hoy Venezuela al mundo? Y la segunda pregunta, un día como hoy, hace 17 años, el presidente Hugo Chávez, o Hugo Chávez, ganó la presidencia de la República. Para unos ha sido un modelo fracasado, pero para millones de venezolanos ha sido la inclusión de aquellos históricamente excluidos. Contesto la segunda y después la primera. 17 años que han sido intensos de una nueva historia. Nadie, creo que hoy por hoy, podrá negar que Hugo Chávez inició una nueva historia en el país, una nueva época, donde el siglo XXI llegó temprano, de la mano de una poderosa constitución. Hemos enfrentado no sé cuántas pruebas en 17 años. Solamente si lo midiéramos a nivel electoral ya sería impresionante la marca. 20 elecciones en 17 años. Creo que es incomparable con ningún país del mundo hoy por hoy. Hemos hecho 5 referéndums consultivos, incluyendo un revocatorio, que pretendió ser revocatorio y fue reafirmatorio. Esta es la cuarta elección de Asamblea Nacional. 5 elecciones de carácter presidencial. Hemos renovado, como lo establece en el cronograma constitucional, todos los poderes, los regionales, los gobernadores, gobernadoras. A veces ganamos nosotros, a veces ganan otras fuerzas políticas, con tranquilidad. Hemos construido un sistema electoral que hoy es maravilla de los expertos electorales y de los acompañantes electorales del mundo. Un sistema electoral invulnerable que superó todas las rémoras de la vieja anticultura del fraude. Iba a decir la cultura del fraude, pero eso no es una cultura, es una anticultura. Los antivalores de la política del fraude, que hacían sistemas electorales a imagen y semejanza de las capacidades de hacer trampa y de la maldad y de la picardía malévola de quienes gobernaban. Cualquier parecido con otras realidades no es casualidad. Nosotros construimos un sistema electoral blindado para que sea la voluntad del pueblo la que se exprese absolutamente siempre, siempre. Se ha preguntado qué va a pasar hoy en Venezuela. Ya está pasando. Está pasando algo, ¿verdad? Pero todos los venezolanos sabemos que lo que se está expresando allí, con este dedito aquí, morado, y en esas máquinas electorales, es palabra sagrada. Todos sabemos que es la voluntad real, sea la que sea. Y nosotros estamos muy claros en eso. En 20 elecciones hemos salido por la calle del medio con nuestro comandante Chávez. Nos ha tocado salir. Y ahora sus hijos e hijas nos ha tocado salir a decir
amén a la voluntad del pueblo. Lamentablemente al frente no hemos tenido la misma hidalguía, la misma ética política, lamentablemente. A esta altura, Madeleine, debes saber tú que ningún vocero de la oposición ha dicho que va a reconocer los resultados de las elecciones. Lo lamentamos. Al final van a tener que reconocerlo. ¿Cómo lo desconocen? ¿Ah? Uno no puede estar jugando de si gana, reconozco. Y si pierdo, no reconozco. ¿Qué política es esa? ¿Qué ética política es esa? ¿Qué cultura política es esa? 17 años hemos construido nuevos valores de una nueva democracia. Hoy la democracia no solo es votar. Hoy la democracia es participar, decidir, ejercer soberanía, decir, opinar, hacer. Es otro concepto, la democracia protagónica, el poder popular. No solo es votar, pero también es votar y votar seguro, como nos toca ahora, votar seguro, con un sistema electoral que todos los días se blinda más y que nosotros tenemos que agradecer a todos sus protagonistas que han ayudado a la construcción de ese poder electoral. En voz de Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ha dicho que de obtener la mayoría parlamentaria, la oposición número uno tendrían el control total de la Asamblea, número dos, convocaría un referéndum revocatorio, número tres, cerrarían el santuario donde está el presidente Hugo Chávez. Todo lo demás él lo puede intentar cuando le dé la gana. El señor Chuto Torrealba, hágalo, señor, todo. Pero con Chávez no se meta, señor Chuto Torrealba. No se meta con nuestro comandante Chávez. ¿Qué necesidad hay que el señor Chuto Torrealba diga esas cosas y amenace al pueblo? Son millones que amamos a Chávez. Millones. Y los ofende. Usted ofende a millones que aman a Chávez. Que lo respetan por el sacrificio que hizo por este país. Que respetan la entereza de ser humano, su grandeza, su espiritualidad. Mucha gente que fue adversaria del comandante Chávez lo respeta sinceramente. Y respete, es una gran simbología de este siglo XXI el comandante Chávez, no solamente en Venezuela, en toda América Latina, en el Caribe y en el mundo. Así que respeta al comandante Chávez. Todo lo demás, hágalo si quiere. No, no puede, no puede, estamos en veda. Y la primera pregunta, ¿qué mensaje envía Venezuela al mundo? ¿Qué mensaje está enviando este pueblo? Que quiere paz, que quiere democracia, que quiere independencia. Que aspira a que no se metan en nuestros asuntos internos ningún imperio de este mundo y que Venezuela sola, en sí misma, con la compañía solidaria de los verdaderos hermanos y hermanas, está preparada para resolver todos los asuntos internos que nos toque solo a nosotros. Las soluciones de los problemas nuestros somos nosotros, entre todos. Con un diálogo, con trabajo conjunto y con una visión nacional. Ese es el mensaje, yo creo que debe ser captado en esta elección número 20, récord mundial de elecciones. Y bueno, al que no ha votado, le ratifico por radio, si nos está escuchando, por televisión, por Periscope, por Skype, por donde nos vean. Vamos a votar, a expresar la voluntad consciente de las grandes mayorías de este país, para que con cada voto vaya sumando cada vez más fuerza la democracia verdadera, la democracia protagónica de Venezuela. Buenas tardes, pues a votar todo el mundo. Que Dios bendiga a nuestra patria. Y bien, de esta forma entonces concluye esta declaración a los medios que ha ofrecido el presidente Nicolás Maduro este 6 de diciembre y donde ha esbozado lo que podría ser la agenda de trabajo con la nueva Asamblea Nacional. Ha planteado como una de sus prioridades reunirse con la nueva Asamblea Nacional y definir una agenda legislativa que en su criterio debería, en primer orden, atender el tema de la escasez, la especulación
el acaparamiento y el significado que esto ha tenido dentro de la calidad de vida del pueblo venezolano. También ha señalado el presidente de la República, quien en este momento ya se encuentra saliendo del Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro de la Avenida Sucre de Catia, el hecho de lo que ha sido la evolución de la democracia venezolana. Vivir en democracia no es solamente votar, sino es un modo de vida protagónico y participativo, algo que se ha puesto de manifiesto en lo vivido por los venezolanos en los últimos años. En cuanto a lo que ha sido la evolución de la jornada electoral, ha señalado que el tema de la lluvia ha hecho que la jornada empiece un poco más lento de lo habitual, pero señaló, y citamos sus palabras textuales, que ha venido agarrando calor. Esto como una referencia a lo que es la afluencia de votantes, que por lo menos en el oeste de la ciudad de Caracas ha sido bastante nutrido y ha sido bastante fuerte. También el presidente de la República ha señalado en sus declaraciones a los medios de comunicación su reconocimiento al pueblo venezolano y a la labor que ha venido realizando la Fuerza Armada a través del Plan República para custodiar la seguridad tanto de los votantes como del personal que se encuentra en esta misión de profundización de lo que es la democracia de nuestro país. Finalmente, el jefe de Estado ha señalado que Venezuela es un ancla, utilizó esta palabra textualmente, para referirse a la importancia de nuestro país dentro de la geopolítica regional. Y finalmente, quizás uno de los temas más importantes, respondió a las polémicas declaraciones de uno de los voceros de la Mesa de Unidad Democrática, que había amenazado con cerrar el santuario del comandante Hugo Chávez en caso de ser electos, que no se meta con el pueblo y que no se meta con el comandante Hugo Chávez Frías. Como es habitual en este tipo de casos, muchas personas con teléfonos celulares, tabletas y también periodistas que se encuentran en este lugar, se encuentran captando imágenes de la salida del jefe de Estado, que como siempre ha generado todo un revolucionario en el sitio donde se encuentra y no ha sido la excepción acá en el municipio Libertador, específicamente en la parroquia Sucre, donde el día de hoy entonces estamos llevando esta jornada del 6 de diciembre, que ya ha entrado en su segunda etapa luego de pasado el mediodía y que ahora entra en la recta final hasta las 6 de la tarde o hasta cuando haya electores en la cola esperando para sufragar. Esto ya ha sido dicho por la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, a propósito de lo que ha sido la tradicional afluencia de personas a los centros de votación y que muchas veces excede los lapsos previstos por el Poder Electoral. Otro de los puntos importantes ha señalado el presidente Nicolás Maduro el tema de avanzar en una agenda legislativa de 5 años que esté en consonancia con el plan de la patria y que también permita dar respuesta a los problemas de la gente. Quizás esto es uno de los puntos en los cuales ha hecho mayor énfasis en que la nueva Asamblea Nacional esté muy cercana a lo que son las necesidades de las personas y sobre todo de la solución de los problemas que les aquejan. Y esto en referencia directa a lo que es el tema que les estábamos mencionando, la especulación, el acaparamiento y la escasez. Esta es la información que les podemos ofrecer desde el Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro, acá en Caracas, donde se ha venido realizando este proceso electoral. En todos los rincones del país, 167 nuevos diputados y diputadas nominales y voto lista a la Asamblea Nacional. Ya en este momento el presidente se está acercando a la salida del centro electoral, conduciendo mismo la camioneta que forma parte de la caravana que usualmente acompaña al presidente de la República. Y en todo caso, bueno, esto nos señala un poco lo que es la dinámica de lo que ha venido sucediendo el día de hoy acá en el oeste de la ciudad de Caracas, donde hemos visto numerosos dirigentes, candidatos y personalidades sufragando y ejerciendo su derecho al voto. Es importante señalarles que nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener acá para llevarles a ustedes todas las incidencias de lo que ocurra en este centro de votación y, por supuesto, esperando lo que será en horas de la noche ya la presentación de los resultados de esta histórica elección de la Asamblea Nacional por parte del Poder Electoral. En todo caso, Venezolana de Televisión se va a mantener en todos los rincones del país para llevarles a ustedes minuto a minuto las incidencias de esta histórica jornada de las elecciones parlamentarias 2015. Volvemos inmediatamente a los estudios. Adelante.